porque esto es una impresora 3D que puede hacer una casa. Correctamente. Esto es una impresora 3D de hormigón, se trata de un dispositivo de impresión 3D móvil, el cual mediante deposición de capas, utilizando como material de extrusión el hormigón, es capaz de generar cualquier tipo de figura, modular cualquier tipo de figura o forma, y en este caso lo que estamos trabajando es una máquina versátil para obra, estar en obra, y es capaz de construir una vivienda unifamiliar de 50 metros cuadrados, dos dormitorios, baño, cocina y comedor, en tan solo 6 horas, la estructura, cobertura y particiones interiores. Mira, se trata de un micro hormigón especial que se ha desarrollado para esta máquina y va por deposición de capas, como he comentado, y luego lo podemos ver que dentro, cuando el hormigón fragua, como hace una reacción química, es totalmente homogéneo, ya no hay adhesión de capas internas y es todo heterogéneo, no tiene fuerzas axiales ni demás, es todo homogéneo y lo que permite que tenga el hormigón la consistencia de compresión, que es lo que caracteriza al hormigón y este tipo de construcción. Nosotros actualmente comercializamos el exoesqueleto H2, que es un exoesqueleto para rehabilitación. Nuestros clientes son hospitales y centros de investigación que están empezando a utilizar estos dispositivos para la rehabilitación de sus pacientes. Entonces, les dejamos un poco lo que sería la estructura y un sistema de control que luego ellos pueden modificar para planear sus estrategias y plantear sus nuevas terapias. Como usted, uso gestos humanos y lisos junto con mis emociones para ayudarme a comunicar. La imaginación es el único límite a lo que puedo hacer, aunque no me pida que friegue los platos. Voy a escanearte. Un segundo. Eres hombre de una edad aproximada a 60 años. Buenos días. ¿Sería tan amable de decirme su nombre? Mónica. Ha dicho Mónica. ¿Dónde se encuentra situado? Genial. Lo podrás encontrar en nuestra sección de drones, dirigiéndote a la derecha. Un dron trabaja de forma autónoma, es decir, o bien planificándole su ruta previa que tiene que hacer, o bien directamente manejándolo sobre la marcha y viendo concretamente lo que se quiere filmar o los datos que se quieran obtener. Un trabajo que va a muchos sectores, ¿no? Aplicaciones todas, aplicaciones civiles todas las que se puedan imaginar. Y son lo más importante de un dron es el ahorro en coste y en tiempo en realizar un trabajo concreto. Estamos con José Javier, que nos va a contar qué es un dron de ala fija, que es lo que tenemos aquí, y además dedicado a la agricultura, ¿no? Eso es. Bueno, un dron de ala fija es un UAV que lo que hace es planear, vuela a una cota de 120 metros de altura y con los diferentes sensores que le podemos cargar en su carga de pago nos detecta los diferentes parámetros y estadios de los cultivos que controlamos. Eso está hecho para mapear, ¿no? Eso es, para mapear y para inspeccionar. Uh-huh. Fundamentalmente nuestro modelo de negocio en CONAPA es la inspección de cultivos y plantaciones.